Comunicado al país. Voceros generales de docentes de difícil condición laboral. Después de 10 meses desde que el Ministerio de Educación no había convocado a los voceros comarcales a reunión de mesa interministerial, a pesar que emitimos varias notas solicitando a la ministra la continuación de las reuniones, finalmente se hizo un llamado el día 30 de diciembre de 2020, último día del año escolar sin la formalidad correspondiente. Los voceros generales comarcales planteamos las inquietudes que han surgido en diversas reuniones virtuales con los compañeros de áreas de difícil condición laboral realizadas durante el año. El Gobierno Nacional y las autoridades educativas plantean dos modelos de educación, híbrida y educación a distancia, pero sin el compromiso de proveer los recursos, los insumos y materiales que se requieren. En cambio, argumentan que la modalidad de educación que sugieren debe ser consensuada por un comité de bioseguridad, la comunidad educativa y la dirección de las escuelas. La salud y seguridad laboral para los docentes es un tema que no se ha debatido con seriedad por nuestro patrono, el Meduca. El mismo no es un tema de pandemia, sino una responsabilidad del Estado. Es preocupante que a la fecha el Meduca no ha presentado el calendario escolar y planificación del año escolar 2021. De igual manera, no se ha respondido a las interrogantes acerca de las disposiciones oficiales del Meduca referente a la aplicación de la vacuna cuando éste llega al país. No se respondió a las coberturas del seguro colectivo de ASA para los docentes de área de difícil condición laboral, tomando en cuenta que desde el mes de octubre se emitió una circular en donde se solicitó el reintegro a sus puestos de trabajo a directores y personal administrativo en las escuelas. Respecto a la movilización de docentes a las escuelas más distantes, se solicitó que se coordinen con las voceras de zona que conocen las regiones. De igual manera, que el director regional y los directores emitan comunicados formales a los docentes para misiones oficiales en las escuelas. En cuanto al mantenimiento de infraestructuras escolares, estado de los caminos de acceso por efectos colaterales del huracán ETA, no se dio un informe detallado. El MINSA presentó un informe de centros de salud en la comarca Nove Buglé que serán equipados con insumos para la atención. Además, hizo la observación al Ministerio de Educación que debe proporcionar los implementos de seguridad para los centros educativos ante la posible apertura a clases semipresencial. También señaló que mantendrán informado al Ministerio de Educación de las evaluaciones y seguimiento de la COVID-19 en las áreas comarcales. La comarca Nove Buglé vive la desigualdad y la discriminación hacia las poblaciones que por años no cuentan con los recursos básicos de energía eléctrica, agua potable, señal de celular, acceso a internet, por lo que solicitamos al Gobierno Nacional y a nuestro patrono, el Ministerio de Educación, haga justicia con los estudiantes panameños y agilice la entrega de guías de trabajo y el nombramiento del personal que atiende el FESE en la Dirección Regional Comarcal para el mantenimiento de las escuelas. Es urgente que se fortalezca la comunicación efectiva para aclarar el panorama en el inicio del año escolar 2021, ofrecer los recursos pertinentes y evitar más obstáculos y desigualdades. Ni un docente más, ni un estudiante más. Basta ya. Derecho que no se defiende. Derecho que se pierde.